Hola, mis ángeles de luz, ¿cómo están? Espero que bien en esta nueva pequeña clase que estamos dando, un poco salteadas para refrescarles la memoria de ángeles, arcángeles. Hoy veremos arcángeles, seres que cumplen tus deseos, que cuidan permanentemente de nosotros y siempre están dispuestos a acudir a nuestros pedidos. Pero hoy en este video te voy a contar cómo lo hacen los ángeles. ¿Te parece? Espero que me dejes muchos comentarios y muchos likes en este video. Así vamos a empezar a hacer videos en vivo, para que ustedes me puedan preguntar de cualquier tema, todas las preguntas. Lo voy a ir armando para que lo podamos hacer. Bueno, los arcángeles que cumplen tus deseos, esos seres divinos que cuidan permanentemente de nosotros y siempre están dispuestos a acudir a nuestros pedidos. Hoy te voy a contar a mis ángeles, ustedes de mi corazón, porque ustedes son los que me acompañan cada día en esta misión de amor eterno de luz, que jamás se podrá apagar, pues nuestros sueños están aquí, junto a nosotros, que necesitamos una vida mejor, una vida de amor, una vida de comprensión, de compañía. Pero hoy te contaré quiénes son estas criaturas de luz y cómo podemos invocarlos cada día de la semana para pedirles la ayuda que necesitamos. Los siete arcángeles más conocidos son Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. A ellos Dios les asignó las misiones más importantes: cuidarnos y cuidar también a nuestro planeta. Para rendirles honor y efectuar pedidos que tengas, hay que dedicarles un lugar especial que esté limpio, ordenado y fuera de todo peligro. Lo ideal es que puedas solicitarles todo lo que necesitas en un momento de tranquilidad, donde nadie pueda interrumpirte. Un consejo para encender las velas que ofrendarás en cada caso: purifícalas con incienso, con aceite, antes de encenderlas. El aceite, por ejemplo, de violetas, es para el arcángel Zadkiel. Para el arcángel Miguel puedes utilizar aceite de incienso. Depende de cada arcángel. Al encender las velas, ofrendarás en cada caso, purifícalas. No te olvides de eso. Antes de encenderlas, siempre un fósforo al pegarlas y otro fósforo al encenderlas. Al hacerlo puedes decir: que el fuego físico me contacte con el fuego divino, ve y nombres el arcángel del día. El día domingo es del arcángel Miguel. Su nombre significa quien como Dios y se lo considera el príncipe de los ángeles. Su virtud es poder, la fuerza, el equilibrio, la valentía, la protección. El pedido se centra en la necesidad de protección, sobre todo en momentos en los que tenés que cortar con situaciones que te están dañando. Las velas que se le ofrenden pueden ser de color azul. El lunes, el arcángel Jofiel, su nombre significa luz de Dios. Él proporcionará lucidez mental y sabiduría para tomar la decisión acertada en el momento correcto. La vela que debes ofrendarla es de color amarillo o dorado.
el día martes el arcángel Chamuel. Su nombre significa el que busca a Dios. Es el arcángel del amor y su misión es ayudar a sanar rencores y celos y proteger a los enamorados. La vela que le corresponde, por supuesto, es de color rosa y pueden ponerle aceite de rosas. También se puede utilizar para lo económico y le pueden poner aceite de almizcle. El miércoles, el arcángel Gabriel. Su nombre significa fuerza de Dios. Es el arcángel de la pureza y es el protector de las embarazadas. Él ayuda a ahuyentar las malas compañías y fomenta la verdad. La vela que tenés que usar en este caso puede ser blanca. El jueves, el arcángel Rafael, su nombre significa Dios cura. Es el arcángel de la sanación. Está presente en los lugares donde proveen diferentes tipos de curación. Es quien te proveerá salud, voluntad y optimismo. Para ofrendarle en su día, encendé velas de color verde. El día viernes, el arcángel Uriel, su nombre significa fuego de Dios, es el arcángel también de la abundancia y de la paz. Él te proveerá de la capacidad necesaria para traer esas riquezas de las que carecemos, ya sean materiales o espirituales. Para invocarlo, encendé una vela roja o naranja. El día sábado, el arcángel Zadkiel, el arcángel de la transmutación. Su nombre significa justicia de Dios. Es quien brinda la capacidad para saber perdonar y su ayuda da la fuerza necesaria para la transmutación. Si necesitas un cambio y no sabes por dónde comenzar, pedile su ayuda. Arcángel Zadkiel transmuta todo lo negativo en positivo. Puede ser un buen inicio para comunicarte con esta energía y encender una vela de color violeta. Recordá que tenés que dejar que las velas se consuman por completo. Nunca las soplas. La llama, por favor, deja que se consuma toda la vela. Y también tenemos el nombre del ángel de la guarda, pero eso lo veremos en un próximo video. Bueno, mis amores bellos y hermosos, nos veremos en una nueva clase de nuestros ángeles de luz. Muchas gracias.